Bueno, vamos a esperar que se conecten un poquito las personas por acá para comenzar la clase del día de hoy. Es una clase súper, súper facilita y muy, muy productiva para todas esas personas que les gusta hacer pastelitos o tortas. Yo le digo pasteles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, ya son las 10 acá y yo literalmente no he parado. Voy a tratar de colocarlos acá para poder leerlos un momento antes de comenzar la preparación. Ok. Por aquí están mis amigos de AK Boutique. Bueno, yo hago siempre estos lives sin avisarlos con tiempo de anticipación. Si en la mañana me provoca hacer el live, lo publico y ya. Yo soy demasiado como que desesperado en esto. Ok. Sí, ya se están conectando. Perfecto. Ok, el día de hoy vamos a realizar un pastel que es súper fácil de hacer. Y lo más importante es que no vamos a necesitar batidora. Lo vamos a hacer en la licuadora. Muchas personas me dicen: Claudio, no tengo batidor, ¿y cómo hago para que me quede un pastel perfecto, para que me quede una torta riquísima? Y bueno, lo podemos hacer en la licuadora. Los ingredientes los podemos multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por la cantidad que ustedes quieran. Ya a medida que vayamos haciendo la receta les voy explicando qué podemos modificar, qué le podemos agregar para que quede perfecta. Vamos a esperar un momentico que nuestros compañeros se terminen de unir. Y bueno, voy a dejarlos... díganme si se escucha, porque normalmente siempre las personas dicen no se escucha, no se escucha. Y todo el mundo escucha y la única persona que no escucha es la que está escribiendo. Que no escucha, pero me desespero. Ok. Sí, se escucha perfecto. Ok. Entonces vamos a comenzar con los ingredientes. Si hay alguien que pueda escribir los ingredientes y los va copiando en el chat para que las otras personas le hagan fotito y lo puedan guardar, perfecto. Porque luego va a desactivar los comentarios para que ustedes puedan prestar atención a la clase. Para esta receta vamos a estar utilizando 3 huevos. Yo estoy utilizando 3 huevos medianos. Vamos a estar utilizando una taza de azúcar regular. Vamos a estar utilizando media taza de aceite girasol. Vamos a estar utilizando una taza de harina más un tercio de taza de harina leudante o harina para bizcocho, que ya tiene polvo de hornear. Si no tienen harina leudante o harina para bizcocho, vayan a mi canal de YouTube y vean cómo se prepara esta harina. Colocan harina leudante Claudio US y le va a aparecer cómo prepararla. Y vamos a estar utilizando 80 ml de leche, de yogur líquido, de agua, de lo que ustedes quieran. 80 ml de líquido y vainilla al gusto. Esos son los ingredientes. Vamos a ver si nos hacen el favor de apuntarlo por acá. Vamos a ver si nos hacen el favor de apuntarlo. Vamos a esperar que... Aquí está. 3 huevos, una taza de azúcar. Ok. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. A este pastel también le pueden agregar ralladura de limón y queda pero perfecto. Yo no le agrego ralladura de limón porque no tengo. Y bueno, me arrepiento de no haber tenido la ralladura de limón. Entonces, esto es súper fácil. Lo que yo voy a hacer es colocar los huevos en la licuadora. Yo les digo que hoy he estado todo el día sin parar. Literal sin parar. Ok, una vez tengamos los huevos en... Déjenme ver aquí si pueden observar bien todos.
Ok. Sí, ahí observan perfecto. Ok, tengo los huevos en la licuadora. Voy a encender la licuadora. Y. Vamos a batir los huevos, como que si lo estuviésemos haciendo en la batidora. Ahora vamos a agregar el azúcar. Recuerden que son 3 huevos, una taza de azúcar. Y voy a agregar la media taza de aceite. Ya en este punto voy a colocar a precalentar mi horno, que estamos como a mitad de receta. Voy a bajar la rejilla y voy a colocar mi horno a precalentar. La temperatura de mi horno, 180 grados centígrados. Ok. Ok, voy a agregar el toque de vainilla, pueden utilizar la vainilla de su preferencia. Voy a agregar el líquido, en este caso yo estoy utilizando yogur líquido que le da un sabor riquísimo a la preparación. Pero pueden utilizar agua, lo que ustedes quieran. Y voy a agregar de una vez la harina de trigo, es lo último que vamos a agregar. Lo último que vamos a agregar, vamos a tapar muy bien, encendemos y esta parte lo vamos a hacer como con por toques. Vamos a ir dándole toquecitos, vamos viendo si se va integrando para no sobremezclar la harina de trigo, ¿ok? Perfecto, se ve. Otro toquecito más. Ya. Les digo que esto huele delicioso cuando lo hacen con yogur. El yogur le da un toque delicioso, delicioso a las preparaciones. Aquí ya tenemos la mezcla. Un pastel súper rápido, háganlo hoy mismo y etiquetan que quiero ver sus resultados, porque yo sé que les va a quedar, pero grandioso, yo sé que les va a quedar fantástico. Entonces, voy a utilizar 2 moldes para hornear este pastel. Lo va a hacer de 2 capitas y, como les digo, ustedes pueden multiplicar la receta. Entonces vamos a colocar por acá. Yo tengo el peso del vaso. Voy a colocar acá. Ok, voy a menos, yo lo tengo anotado por acá.
Ok, entonces me dice que en cada molde voy a colocar 370 gramos de mezcla. Ok. 370, recuérdame porque a mí siempre se me olvida. Ustedes para los moldes pueden utilizar un spray antiadherente o pueden utilizar el desmoldante mágico, que se hace una taza de harina de trigo y una taza de aceite vegetal. Vamos a mezclar estos dos ingredientes y con una brocha de celdas finas pasamos por todo el molde y colocamos la mezcla. Y no se les va a pegar, pero nada. Para almacenarlo, simplemente en un tarrito lo dejan al aire a temperatura ambiente. No es necesario que lo lleven a la nevera y les dura toda la vida. Ok. Vamos a colocarle el spray a esto. Me voy a alejar de acá un poco. Ok. Listo. Entonces, dijimos que eran 370 gramos de mezcla. Ok. Aquí yo siempre me paso. Ok. Aquí está el primero. Vamos con el segundo. Lo incómodo de esta es que evidentemente hay que limpiarlo muy bien para sacar toda la cantidad de mezcla que queda abajito pegada. Pero es súper rápida de hacer y queda... Yo sé que la van a hacer ahorita ustedes y les va a quedar perfecta. Tanto así que van a dejar de usar la batidora. Limpiar lo más que pueda. Ok. Listo, aquí están ya mis dos pastelitos que voy a llevar al horno. Déjenme revisar la temperatura del horno, si está en la temperatura adecuada, si está en la temperatura adecuada. Y me quedo con ustedes mientras esto está en el horno respondiendo algunas dudas y... hablamos un ratito mientras sale del horno para que ustedes lo puedan ver. Sí, pueden utilizar yogur griego, no pasa nada. Lo importante es que le agreguen algún tipo de líquido. En lo particular me gusta mucho el yogur porque le agrega sabor y le da humedad a la preparación. Lo voy a llevar al horno. Voy a chequear la temperatura está perfecta y bueno, me va a quedar con ustedes un ratito hablando. Voy a tratar de rodar esto un poco hacia atrás para poder sentarme y hablar con ustedes, y bueno, puedo tener un banquito y sentarme acá y voy leyendo los comentarios que me hacen desde acá. Déjenme buscar un banquito para poder sentarme y leer sus comentarios. Perfecto. Mientras están los pastelitos en el horno, hay que estar pendiente aproximadamente de 15 a 20 minutos. Hay que estar chequeando. Voy a sentar acá. Ok. Los moldes que estoy utilizando son moldes de 15 centímetros de diámetro por 5 de alto. Es un pastel que rinde para un pastel pequeño.
Como les dije, pueden multiplicar la receta y les queda súper bien. Se entrecorta mucho, pero debe ser por la señal de ustedes allá. Este tipo de torta sirve para cualquier tipo de decoración porque es una torta que es bastante, tiene bastante cuerpo. La clase queda grabada, pero queda publicada en YouTube, que se publicará quizás mañana en la noche. Por acá está Luz Marina. La temperatura de su horno debe estar a 180 grados centígrados y el tiempo podría ser de unos 15 minutos si los horneas como yo en moldes separados a 30 minutos. Pueden utilizar yogur líquido de fresa. La torta lleva polvo de hornear porque estamos utilizando harina leudante y la harina leudante ya tiene polvo de hornear. Si alguien copió los ingredientes, que los pueda volver a colocar por acá para que las personas lo puedan copiar, perfecto. ¿Se puede sustituir el aceite por mantequilla? Sí, pero no vale la pena porque puedes entonces hacer una receta con mantequilla. En el canal de YouTube y aquí en Instagram tengo recetas con mantequilla que quedan deliciosas igual. Por aquí está una amiga, nos compartió la receta. Vamos a esperar que salgan del horno. Muchas en la mañana hice un merengue suizo para hacer el buttercream de merengue suizo. Muchas personas me dicen que tienen mucho problema con el merengue, que el merengue les queda aguado, que el merengue se les baja. Pero hay que tomar muchas cosas a la hora de hacer un buen merengue. Debemos de tener todos los utensilios limpios, libres de grasa. Debemos de tener claras frescas, o sea, recién partidas, sacaditas. Y que los huevos no tengan 2 semanas ahí llevando frío, calor y todo lo demás. Que sean huevos frescos. El azúcar no puede tener humedad. A la hora que estemos haciendo el merengue suizo no podemos tener el baño de María con el vapor así que le caiga el agua adentro a la preparación porque le estamos agregando agua directamente a la preparación. Debemos de llevarlo a la temperatura adecuada, que es una temperatura que no exceda los 60 grados centígrados porque si no el huevo se va a cocinar, se va a coagular y vamos a hacer una tortilla dulce. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para que el merengue pueda quedar bien. No es que voy a colocar la clara y el azúcar y ya me va a quedar perfecto la preparación. No. Debemos de conocer la receta, debemos de conocer los ingredientes. Muchas veces utilizamos esencias que tienen aceite, que tienen grasa. Y la grasa es el enemigo número uno del merengue y de los merengues. Entonces tenemos que leer, tenemos que revisar todo lo que nosotros estamos utilizando a la hora de hacer la receta. Porque es muy fácil decir, la receta no me queda, la receta me quedó fea, Claudio, la receta no me sale. Pero no estudiamos el por qué no nos está quedando bien la receta. Entonces la tarea es ver qué ingredientes estamos utilizando. Si no tienes una batidora de estas grandes, tienes que disminuir la cantidad. Porque obviamente estas batidoras tienen más capacidad y normalmente hacer un merengue suizo en esta batidora se tardan 15 minutos. Imagínate, 15 minutos en esta batidora. ¿Cuánto te puedes tardar tú con tu mano? Media hora. Entonces ya ustedes a los 10 minutos están cansados y se rinden y dicen, no, el merengue ya me quedó malo, el merengue no se monta, el merengue está aguado. No, no es eso. Es que les falta todavía incorporar aire, es que le falta todavía batirlo muchísimo más, pero como tienen una batidora de mano, evidentemente se cansan y dejan el trabajo a la mitad. Entonces, si tienes una receta que dice 400 gramos de clara y 800 gramos de azúcar, eso jamás lo vas a poder hacer con una batidora de mano. Tienes que reducir muchísimo la cantidad de 50 gramos de clara a 100 gramos de azúcar. Comienza con esa cantidad. Cuando ya tú veas que con tu batidora de mano tú puedes obtener un buen merengue suizo o un buen merengue italiano, con esa cantidad vas aumentando poco a poco hasta que vayas adaptando tu receta. Pero no puedes comenzar
con una receta súper grande y una batidora de mano, porque me pasaba antes a mí que tenía una batidora de mano y pasaba media hora ahí dándole y dándole y dándole y cambiaba el brazo y le daba con el otro brazo y volvía a pasarme con el otro brazo porque al final era demasiada cantidad de clara y nunca se montaba, porque entonces cuando iba por aquí los bordes se bajaban. En el centro estaba perfecto, pero los bordes estaban aguados. Era un trauma total. Claro, a medida de que fui aprendiendo, fui adaptando la receta, descubrí que tenía que bajar la cantidad, reducir las cantidades para la capacidad que tenía la batidora como tal. Ok, déjenme ver cómo va esto. Perfecto. Eso se ve perfecto. Va a tomar un poquito de agua, discúlpenme, ya va. Miren este pastel que estoy haciendo. No, bueno, lo termino mañana. Pero miren. Este lo termino mañana. Es un pastel básico. Pero bueno, mañana la termino de decorar, de darle los toques. Este fue el que hicimos hoy. Y miren. Megan, ¿qué se te perdió? ¿Qué se te perdió? Y ahora voy a hornear galletas. Salen las tortas del horno y meto a hornear galletas, que esa receta quizás la vean para ver, mañana subo esta. No sé, quizás mañana vean la receta de las galletas, así que tienen que estar pendientes de esa receta, es súper fácil y riquísima. Entonces, bueno, sí, señores, hay que estar pendiente a la hora de preparar las recetas, conocer los ingredientes, leer cómo están compuestos, porque no es solo venir y hacer la receta. ¿Por qué me quedó mal la receta? Miren, yo me acuerdo una vez que yo estaba haciendo un live, ¿no? Y yo estaba haciendo el live de un merengue, y el merengue me quedaba malo, me quedaba malo, me quedaba malo. Y yo decía, ¿pero por qué me está quedando mal? Si estoy utilizando lo mismo de siempre, lo único que había cambiado era la esencia. Y yo en pleno live comienzo a revisar los ingredientes, porque ya lo había hecho 4 veces. Comienzo a revisar los ingredientes y cuando reviso el ingrediente de la esencia dice aceite. Y yo, claro, le estaba agregando aceite, y cuando le agregaba el aceite, las claras automáticamente se bajaban. Pero como yo no, o sea, yo pensé que la esencia era base de agua y de alcohol, nunca le presté atención. Y yo, échale esencia. Claro, la esencia me estaba tumbando todas las claras. Entonces tienen que leer que su esencia diga a base de agua y alcohol para el merengue. Al igual los colorantes que estemos utilizando para pintar el merengue, que sean a base de agua y gel. Que no tengan grasa, aceite. Ya estos pastelitos se ven hermosos. Ya ahorita cuando salgan se los muestro. Y les muestro cuando vaya a hornear las galletas. Por aquí está Delicias Katy. Sí, o sea, lo preparé como 4 veces, se lo juro. Y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo si todo lo estoy haciendo tal cual al pie de la letra? Hoy hay bastante gente, deberían de comprar insignias. Ustedes al comprar insignia van a estar colaborando con todas las personas afectadas en el estado Mérida. Así que ya saben, compran insignia, hay 3 precios de insignia. Y bueno, y ya luego que pase todo, cuando compren insignia, compro ingredientes yo, o me tomo una cerveza cuando salga, o me tomo un vino cuando
cuando salga. Saludos hasta Maracaibo. Bueno, vamos a esperar que salgan las tórticas para mostrárselas. Les voy a mostrar la masa de la galleta que hice antes de comenzar la clase. Ya las tengo, las galletas, ya las tengo por aquí. Ojalá que no se vayan a caer. Ya las tengo por aquí frías, de solo sacar la bandeja, meterlas y ya mañana tomarles fotos y publicarles la receta, que es una receta súper facilita, que la pueden hacer para la venta, la pueden hacer para lo que ustedes quieran. Yo al salir me voy a bañar, ordeno todo, limpio todo y me puesto a ver una serie para mañana subirle esta receta. Mañana también voy a estar toda la mañana trabajando en lo que es el nuevo contenido del curso que voy a estar dictando. Por aquí compraron una insignia, Mariani. Gracias, Mariani. Un abrazo. Saludos hasta California. Entonces, bueno, les voy a enseñar a hacer esas galletas. ¿Qué más les puedo hablar mientras están los pastelitos en el horno? No sé si quieren... Recuerden que está también el sorteo activo de la batidora. Termina el 3 de septiembre, así que vayan a participar, porque es un sorteo que tiene batidora más dinero en efectivo. Si no te ganas la batidora, te puedes ganar dinero en efectivo para comprarte cualquier cosa o pagar alguna deuda. Alguien que tenga la receta por acá para que la pasen. Son de chispitas de chocolate las galletas. Son mis favoritas. Lo único que yo puedo comer, no como torta, las tortas como muy muy poco, cuando me provoca, pero demasiado. Pero lo que sí puedo comer mucho es galletas, milhojas, como dulces que tengan más masa que dulce en realidad. Entonces las galletas son una de mis favoritas. Las voy a llevar a la nevera porque tienen que estar en la nevera antes de hornear. Y otra cosa les iba a mostrar mientras estamos en el acá en live. Las tortas están quedando maravillosas. Las tortillas están quedando hermosísimas. Ya cuando salgan ahorita del horno las van a ver. Las vamos a desmoldar, las voy a rellenar con dulce de leche mañana. Y lo voy a hacer, no creo que las vaya a decorar, simplemente las relleno con dulce de leche. Le coloco azúcar pulverizada por arribita y listo. O la puedo decorar con un merengue también. Saludos hasta la isla de Margarita. Les iba a mostrar, muchas personas ayer me estuvieron preguntando y les voy a mostrar por acá. Que muchas personas ayer me... Muchas personas me estuvieron preguntando acerca sobre mis recetarios y cursos. Fíjense, este recetario que está acá está disponible en la página web. Se llama Recetario de Pasteles Perfecto. Tiene más de 15 recetas de pasteles. Tiene algunas recetas de cremas. Pero todas son recetas de pasteles. Fueron las primeras recetas de pasteles que yo hice y que todavía hago. Están en este recetario. Lo pueden comprar directamente en la página web. Pueden pagar por PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta Visa, transferencia bancaria. Hay demasiadas opciones de pago. Este recetario, de verdad que yo lo promociono cuando me acuerdo. Y justamente ayer me acordaron como que, Claudio, tu recetario todavía lo sigues vendiendo. Y este siempre está activo en la página web. Trae un montón de información. Trae tabla de conversión. Trae cómo podemos sustituir ingredientes, utensilios, temperaturas del horno. Trae mucha, mucha información importante
y creo que cuesta $6, si no me equivoco, este recetario. Ahora, viene el recetario, que no es recetario, que es el de repostería básica acuarela, que es este que está acá, que este lo doy en los foro chat. A este es todo el contenido que doy en el foro chat, está acá. Quizás huele demasiado a torta, demasiado delicioso, pero le falta un poquito. Este foro chat quizás mañana lance un nuevo foro chat para septiembre, porque hay muchas personas que me lo han pedido. En el foro chat aprenden a hacer el pastel de mantequilla, aprenden a hacer el pastel de aceite, aprenden a hacer el merengue suizo y el buttercream de merengue suizo, aprenden el merengue italiano, aprenden el buttercream americano, aprenden el ganache de chocolate real, el desmoldante mágico. Y aparte, cada receta viene con el video acá abajo. Viene con una clase en vivo. Aparte, todas las clases que yo les voy pasando por el grupo de WhatsApp. Es este. El otro es este. Es el de repostería básica. Es uno de los cursos más vendidos. Que es el curso como para personas principiantes que quieren aprender desde cero. Yo recomiendo que hagan primero este curso y luego pasen a este, que es el de el foro chat de acuarela básico. Primero hagan este y luego hacen este, porque aquí hay recetas que no están en esta. Entonces así van completando todas las recetas. Entonces, aquí en este, que es el que se está vendiendo actualmente muchísimo, también tienen como utensilios básicos las duyas o las boquillas que normalmente yo más utilizo. Trae una tabla de conversión bastante fácil y rápida. Trae pastel de vainilla, que es un pastel de vainilla que no lleva casi cantidad de grasa. Trae uno de chocolate. Trae buttercream perfecto. Trae buttercream de merengue suizo. Merengue suizo. Les enseño a hacer fondant. Miren, en esta les enseño a hacer fondant, que por acá tengo de la clase todavía el fondant que les enseño a hacer, que casi yo no, ya no decoro con fondant, pero desde siempre yo lo hago desde cero. Bueno, en ese curso básico les enseño eso. El último curso que yo saqué fue el de repostería exclusiva, que es este que está acá, y aquí tengo el pastel húmedo de vainilla. Tengo un pastel de mantequilla que es húmedo, riquísimo. Ganache real exclusivo, ganache de chocolate blanco exclusivo. O sea, este también está súper bueno. Está el de postres Yunowi y está el de postres fríos. Pero bueno, estos son todos los cursos que yo tengo. Pero el recetario como tal que se vende es este que está acá. Ya los pastelitos van a salir del horno, lo voy a revisar, a ver. Voy a buscar dónde están mis manoplitas. Déjenme buscarlas. Que las tomé prestada. Aquí están. Las tomé prestada y... Le falta un poquito, sale un poquito húmedo todavía. Pero se ven, señores, increíble. El olor está que ya me está dando hambre. Las personas que lo estén haciendo, quiero que me etiqueten, por favor, para yo publicarlos y postearlos, porque yo sé que esta receta les va a encantar. Y como les dije, me van a decir: Claudio, ya no voy a utilizar más la batidora, voy a usar siempre la licuadora. Ok, a ver qué más preguntan por acá. En el horno pueden pasar de 15
a 30 minutos. Todo depende del horno. No sé cuánto tiempo llevarán acá, pero se están haciendo bastante rápido. El recetario que se vende en la página web es este. Ustedes también pueden escribirme por correo y yo les envío el recetario. Todos los demás que les mostré, que son todos estos que están acá, son los cursos que todavía están activos. Ustedes los pueden comprar. Todos estos son cursos activos que están. Si ustedes me dicen, Claudio, aquí todavía me falta el de chocolate, el recetario de chocolate, que no sé dónde está. Está como desaparecido. Ayer lo intenté buscar y no lo encontré. Hoy también lo intenté buscar y no lo encontré. Pero aquí falta todavía el recetario de chocolate, que es el curso de chocolate. Así que ya saben, pueden ir a mi página web directamente, www.recetasclaudius.com. Por el correo sí respondemos todos los días en la mañana. Lo que pasa es que muchos de ustedes escriben el correo mal, porque ya me lo han enviado. En vez de colocarle .com, le ponen .com, pero con N. Muchos no le colocan el punto, muchos no le colocan la S. Y dicen, Claudio no responde. Y cuando me envían el correo, que yo les digo, envíame una foto para ver el correo, tienen el correo mal escrito. Tienen que verificar bien la dirección de correo, porque todos los días se responden alrededor de 200 correos diarios y se responden todos los días en la mañana. Es lo primero que se hace, casi que antes de tomar el café, lo primero que se hace es responder todos los correos. Así que no pueden decir que los correos no se responden, porque yo mismo me encargo de estar ahí revisando correo por correo. Lo que tienen que verificar ustedes muy bien es que estén escribiendo el correo tal cual está escrito en la publicación o en la página web, por favor. Porque hacen también los pagos mal. Cuando van a realizar los pagos lo escriben el correo mal y el pago queda en el aire. Entonces, Claudio, que el pago, que no sé qué más, y cuando se revisa el pago, tal cual, falta un punto, en vez de colocarle la M, colocaron la N. En vez de colocar S, no colocaron la S y colocaron solo la U. Miren, yo cuando voy a hacer una compra online, cuando yo quiero comprar algo, yo reviso 3 veces la información antes de darle aceptar. Leo mi correo, leo la dirección, leo que mi nombre esté perfecto. Lo vuelvo a leer, porque ya me pasó anteriormente aquí en España, que hice una compra grande y tenía la dirección de donde vivía anteriormente. Y literalmente la compra se perdió porque nadie agarró la compra. Las personas del envío dicen que alguien sí aceptó la compra. Al final se perdió la compra y yo no pude hacer nada porque fue mi culpa, que había escrito la dirección del otro lugar, no la había modificado. Entonces, cuando vayan a hacer una compra online, verifiquen muy bien los datos. Para participar en el sorteo de la batidora, busquen mi Instagram, la foto de la batidora del sorteo y listo. Déjenme revisar esto. Hay uno que le faltó un poquito más que otro porque tenía mucha más cantidad, un poquito más de mezcla. Pero bueno, ya vamos a buscar la rejilla para poner los pasteles. Está un panito para okay. Para ahora desmoldar los pastelitos. Esperar que salgan. Ya el chiquito está listo, deberíamos sacar el chiquito de una vez. El que tiene menos mezcla. Miren cómo quedan de hermosos y perfectos. Esto está
pero increíble. Increíble. Y como siempre les digo, yo repito el mismo procedimiento siempre. Lo muevo un poquito así. ¿Y qué hago después, Claudio? ¿Qué hace Claudio automáticamente? Busca papel film. Busca el papel film. Lo coloco por acá. Y busco mi pañito, que no sé dónde dejar. No sé dónde dejar el pañito. No sé dónde coloqué el pañito acá. Ok. Entonces. Aquí tengo mi pastel de. Este está suave, pero ustedes no se imaginan lo suave que está esto. Lo muevo un poquitito para evitar de que se haya pegado o algo por el estilo. Está pegado como de un ladito por acá. Y miren, vamos a colocarlo acá. Esto está súper caliente. Súper caliente. Y lo que hago es que de una vez. Lo envuelvo. ¿Para qué lo envuelvo? Para que se mantenga húmedo. Ya mañana, cuando lo recorte y le coloque el dulce de leche, ya ustedes van a ver cómo queda por dentro. Ahora aquí sí, aquí lo dejo en la rejilla. Esto está súper húmedo. Aquí se puede ver. Les voy a mostrar de cerquita para que vean. Que por aquí se puede ver la. Miren. Está súper húmedo. Y suavecito. Se lo voy a colocar aquí que se enfríe. Y ya mañana lo que hago es recortarle la barriguita. Recortar la barriguita y rellenarlo con dulce de leche. Y le agrego azúcar pulverizada por arriba. Y listo, tenemos un pastel riquísimo. Lo pueden hacer en un molde más grande. Lo pueden hacer en un molde de estos de... para bone case. Donde ustedes quieran. Aquí no hay... no hay límites. ¿Dónde está mi... el otro está totalmente listo, está bien. Y este está totalmente listo, miren. Este era el que tenía un poquito más de mezcla, miren que quedó con más barriguita. Igual hago el mismo procedimiento, lo muevo un poco para desprenderlo del molde. Un minutito. Y ahora saco la bandeja, pongo las galletas y al horno. Vamos a ver. Que no se nos vaya a apagar el horno para las galletas. Voy a volver a moverlo. Como pegado de un ladito, pero ustedes no tengan miedo, ustedes lo mueven que él no se debería de pegar.
Exacto, la barriguita se hace por la temperatura. Que tenga una temperatura alta para que se haga rápido y no tardar tanto tiempo en el live. Si ustedes quieren que los pasteles queden lo más planito posible, hornear con una temperatura media alta. Siempre para que queden como más planitos. A mí como no me disgusta mucho, está pegado de un ladito por acá. Perfecto. Yo ya esto lo quiero recortar y comérmelo, se lo juro. Tengo ansiedad de comer dulce. Desde la tarde ando así, por eso fue que hice la receta de las galletas. Porque desde la tarde ando con ganas de comer algo dulce. Pero bueno, ya aquí tenemos los dos pastelitos. Esperar que se enfríen para poder recortarlos. No se pueden recortar calientes. Ahora vamos a sacar las galletas y la bandeja del horno para hornear. Una bola acá, una bola por acá, una bola por acá, una bola por acá, una bola en el centro, y esta chiquitica la vamos a colocar como por aquí. Ok. Yo antes de salir del horno le coloco chispitas de chocolate por encima para que se vean como bien hermosísimas. Ok, ya ahí llevé las galletas al horno. Yo cuando horneo las galletas las dejo aproximadamente 15 minutos o 10 minutos. No dejo que se queden tan secas porque me gustan las galletas que queden como chicluditas. Nada, gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a todas las personas que estuvieron por aquí. 600 personas conectadas viendo la receta. ¿De qué altura queda cada torta? Cada torta queda aproximadamente, depende la cantidad de mezcla, pero esto tiene como 3 centímetros de alto cada una, aproximadamente. Es una torta pequeñita, se lo hubiese horneado un solo molde, queda un poco más alta. Las galletas pesan 150 gramos cada una. Y la receta de la galleta la verán mañana por acá por Instagram en un video que les voy a subir. Así que gracias a todas las personas que se conectaron, gracias a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy. Espero les haya gustado la receta de la torta fácil. Háganla en casa, etiquétenme porque yo sé que les va a encantar. Es una receta increíble y deliciosa. Ya mañana les muestro el resultado de cuando esté cortadita y con el dulce de leche. La pueden rellenar con dulce de leche, con ganache, con crema pastelera, con mermeladas, con manjar, con lo que ustedes tengan en casa. Gracias a todos, que pasen un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y que bueno, que Dios los bendiga a todos. Besitos y abrazos.